las emisiones a la atmósfera. Los paisajes naturales serán reducidos dos veces más. Nadie ha logrado crear un vehículo que pueda resolver estos problemas hasta que Skyway presentó su proyecto. El transporte innovador que se mueve sobre el suelo por los hilos raíles de alta resistencia. Los cables de acero dentro de los raíles pueden hacer que el paso elevado de Skyway sea tres veces más resistente que los puentes convencionales. Un paso elevado resistente hace que el tráfico sea suave y seguro. La construcción casi no requiere un lugar en el suelo. Los soportes del transporte de hilos se pueden levantar en cualquier parte del mundo, desde un desierto caliente hasta lugares muy fríos. El motor eléctrico de Skyway hará que la atmósfera sea más limpia. Para garantizar la mejor calidad del transporte, en el centro de producción de Skyway se utiliza una de las tecnologías más modernas, la plataforma digital 3D Experience y el equipo estadounidense de Haas, que se utiliza en la construcción de aviones y cohetes espaciales. El creador de la tecnología es el ingeniero Anatoly Lynskyy, que lleva más de 40 años desarrollando el proyecto de Skyway. Escribió docenas de artículos científicos, recibió dos subvenciones de la ONU y en 2016 lanzó la producción del transporte de hilos. Desde entonces, Skyway ha sido presentado en 19 exposiciones internacionales. Desde Berlín hasta Singapur. Los logros del proyecto son discutidos por los medios globales, desde la CNN hasta la TV de Tokio. Los nuevos desarrollos de Skyway se demuestran cada año en el Ecoparque Tecnológico, el centro de pruebas. Allí hay 5 tipos de vías, 11 tipos de transporte de hilos y miles de pasajeros en un solo lugar. Hoy el proyecto se está preparando para entrar al mercado mundial. En los Emiratos Árabes Unidos se está implementando uno de los proyectos más ambiciosos, el Centro de Innovación de Skyway en Sharjah. Vías, laboratorios e infraestructura de la ciudad lineal. El centro de Skyway será el punto de partida para el desarrollo del proyecto en Medio Oriente. Hoy, gracias al crowdfunding, cientos de miles de personas para quienes Skyway es más que un transporte han invertido en el proyecto. Este es un futuro seguro, logros reales y una idea global. Usted también puede contribuir al desarrollo de un transporte seguro y prometedor. Podemos hacer el mundo mucho mejor. Muy buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, perfecto. Muchas gracias. Vamos a presentar una tecnología innovadora, Skyway, y hoy vamos a empezar a hablar primeramente de Anatoly Yunitsky, porque pronto vamos a celebrar dos fechas muy importantes. Es Día de Cosmonáutica y cumpleaños de Anatoly Yunitsky, autor de esta tecnología Skyway, Camino Celeste. Voy a presentarme. Soy Natalia Ivanova. Por mis estudios soy maestra de lengua y literatura rusa
trabajé en colegio antes de emigrar a España. A España emigramos 2001 con toda mi familia. Aquí trabajé en diferentes sectores, probé diferentes sectores. No me gustaba mucho lo que hacía. Y en 2013 abrimos un negocio familiar, es en sector de ventas. Y en 2020, en mayo, conocí este proyecto Skyway y soy inversora y socia de Skyward Community. Desde diciembre de 2020 soy coordinadora de regional en España. Y como os he dicho, que estamos esperando dos fechas importantes y vamos a celebrarlo. Es el día 12, es día de cosmonáutica, y el día 16 es cumpleaños de Anatoly Eduardovich Yunitsky. ¿Quién es Anatoly Eduardovich Yunitsky? Es creador de tecnología Skyway. Es autor de más de 150 inventos. Es el líder de dos proyectos de la ONU. Recibió dos subvenciones por ellos. Es el miembro de Federación Cosmonáutica de URSS. Es ingeniero, científico, doctor de filosofía de transporte, autor de más de 20 monografías y 200 artículos científicos. Presidente de la Junta Directiva y diseñador general Yunitsky String Technologies y del Grupo Internacional de Empresas de Skyway. Anatoly Yunitsky pasó por muchos problemas en su vida antes de encontrar oportunidad a construir este proyecto. No contaba con el apoyo del gobierno de Unión Soviética. No contaba con los fondos suficientes. Una vez le robaron el proyecto y tuvo que demandar a su socio, pero ganó el juicio. Fue acusado en espionaje y arrestaron su dinero. Y otra vez ganó el juicio. Pero tuvo suerte en encontrar apoyo de algunos funcionarios importantes, entre ellos Alexander Levit, el líder militar ruso, ex gobernador de territorio Krasnoyarsk, que le dio el apoyo. Y gracias a su subvención que recibió Anatoly Yunitsky por presentación de su proyecto en la ONU, en 2001 crearon un ecotecnoparque de pruebas. Aquí vemos en la foto cómo se sube un coche militar por los soportes. Y era la primera demostración de este sistema de transporte de hilos tensados. También tuvo el apoyo de ministro de Transporte de Australia del Sur, Rod Hook, y otros funcionarios importantes, como Sergei Grishin, subministro de Ferrocarriles de Federación Rusa, Mikhail Orlov, profesor y doctor de Ciencias Tecnológicas. Y en esta foto vemos cómo Anatoly Yunitsky, de joven, ya empezó a hablar sobre esta idea de construir un transporte de hilos tensados, cómo lo presentaba en diferentes eventos, y gracias a todo lo que se juntó, tuvo la oportunidad de lanzar la construcción de este transporte en Bielorrusia, en su patria. En 2014, el presidente de Bielorrusia le ofreció este polígono
un antiguo polígono de entrenamiento de los tanques y a partir de 2015 empezaron la construcción gracias al sistema de financiación crowdfunding. ¿Qué significa esto? Que toda la gente que quiere apoyar este proyecto puede invertir a través de una inversión pequeña. Todo el mundo podía apoyar este proyecto e invertir. Entonces, a partir de 2015 empezaron la construcción. Y podéis imaginar que en 2019 este parque antiguo polígono de entrenamiento de los tanques ya tenía otro aspecto, con la infraestructura construida, con un lago tan bonito, con el paisaje verde, este ecotecnoparque en Bielorrusia pueden visitar cada año los inversores, futuros clientes. Único que en 2020 no lo podíamos celebrar por el problema de coronavirus. Sin embargo, cualquier proyecto tiene sus riesgos. Y así la pregunta principal que molesta a cualquiera que se une a nuestro fondo de inversión, Skyward Community, ¿por qué otras empresas no tienen éxito y Skyway va a tener éxito? Tendremos que responder a esta pregunta. La razón más popular es que la compañía simplemente no muestra éxito. La compañía que no, al final, no sale al mercado mundial. Y muchas empresas simplemente recaudan fondos, pero no muestran un producto real de trabajo. Como resultado, los socios del proyecto son engañados y el producto nunca sale al mercado. No se puede promocionar un proyecto que no crea nada. Siempre debe haber un producto real. Es muy importante. Y con proyecto Skyway tenemos a producto principal, es un conjunto de infraestructura de transporte. Ya ha sido probada por casi 10.000 pasajeros en centro de pruebas, lo que ha dicho yo anteriormente. Skyway en Bielorrusia. Y cada mes cientos de miles de personas pueden ver imágenes de la producción de transporte y sus pruebas. Aquí en la foto vemos cómo muestran un certificado de cumplimiento de los requisitos de gestión de calidad de la norma internacional recibido en 2018. Y ahora actualmente tenemos 83 certificados y patentes de diferentes países. Skyway es un avance global hacia el futuro. El salto de la humanidad a un nuevo nivel de desarrollo en el campo de las comunicaciones y los negocios. En esta imagen nos demuestra cómo es transporte de Skyway. Esta vía rígida nos muestra dos tipos de material rodante. Esto significa que una de las vías transporte de Skyway, de este sistema, se pueden moverse en dos niveles. El material rodante, movimiento en dos niveles. Luego, asignación de la tierra mínima. No necesitamos mover mucha tierra. No tenemos invadir la naturaleza. No tenemos explotar las rocas. Gracias a este sistema de transporte. Luego, estructura de transporte de segundo nivel.
por ahí no andamos las personas y por ahí no andan los animales. Entonces no habrá atropello ni animales ni personas. Luego, sistema de evacuación de emergencia. Luego, conservación de la naturaleza y sistema de seguridad inteligente y blockchain. Esta imagen es una foto real desde Ecotecnoparque en Bielorrusia. Vemos la estación con dos tipos de material rodante, el unibus de alta velocidad, gracias a su cuerpo aerodinámico, puede llegar hasta la velocidad 500 kilómetros por hora. Y otro material rodante urbano que puede llegar hasta la velocidad 150 kilómetros por hora. Podés imaginar tener estas estaciones y estas vías. Será muy cómodo llegar a una estación desde un país o otra ciudad con el transporte de alta velocidad, de como super comodidad que ofrece el sistema de transporte Skyway, bajar un piso y coger otro transporte para llegar a su destino. Hablando de otras tecnologías, otros proyectos que intentaban salir a mercado mundial y no lo pudieron hacer, voy a hablar sobre este proyecto, porque este proyecto nos muestra los resultados, porque este proyecto ya nadie puede determinar, porque este proyecto está en la línea de meta. Actualmente tenemos dos ecotecnoparques de pruebas y certificaciones, dos salones de venta. Uno está en centro de pruebas en Bielorrusia, superficie 36 hectáreas. Ahí ya se han construido cinco tipos de vías, dos están en proceso de la construcción, 11 tipos de material rodante probados. Hicieron pruebas con la temperatura 50 bajo cero. Desde 2014, 36 delegaciones internacionales han visitado el centro de pruebas y certificaciones. Unas delegaciones de Alemania, Suecia, Japón, Latinoamérica, Australia. Primeros ensayos en 2016. Más de 1,000 empleados trabajando en centro de pruebas y certificaciones. Cooperación internacional con empresas de Estados Unidos, Francia, Suecia y otros países. Y están utilizando para fabricación equipos como Mafelec, Haas, Okuma, sistema Dassault 3D. Los sistemas para fabricar, para el diseño, para programación, el programa, los programas digitales, todos son más nuevas, más innovadoras que existen ahora. Y lo que decía yo, que hay 1,000 personas que trabajan para fabricación. Y este edificio estrenaron el año pasado. Muchos departamentos antes estaban en otros edificios y ahora todos están trabajando en el mismo edificio. Es más cómodo. Y otro edificio es una nave de fabricación donde ya están fabricando todo para este transporte. Y lo que decía yo, que tenemos otro salón de venta,
otro ecotecnoparque de pruebas y certificaciones en Emiratos Árabes, centro de pruebas en Emiratos Sharjah. Superficie de 50 hectáreas, habrán cuatro tipos de vía, pruebas con la temperatura 50 de calor, con clima tropical. Es muy importante, esto significa que este sistema de transporte podrán construir en las climas calurosas, climas tropicales. Empezó la construcción en primavera 2019, primeros ensayos otoño 2019. En las primeras pruebas fue Emir de Sharjah. Probó este transporte de pasajeros. Y en 2019, el Emir de Dubái aprobó un paquete de proyectos propuestos por Ministerio de Transporte de país. Los proyectos incluyeron un sistema de transporte urbano Skyway con una longitud de 15 kilómetros con 21 estaciones de ruta. Y este año están planeando empezar a construir una vía de transporte de carga y pasajeros de 130 kilómetros desde Emiratos Sharjah hasta Puerto Corfocán. Es muy, muy necesario transporte de carga. Ya lo quieren en sus carreteras, en sus puertos, los gobernadores de Emiratos Árabes. Otras fotos de este ecotecnoparque en Emiratos Sharjah. Estas son fotos reales y la vía que está construida con la estación empezaron a probar este año 2001 a partir de marzo. Según el director ejecutivo de Skyway Green Tech, Oleg Zaretsky. Y la vía que empezaron a construir en Emiratos Árabes, una vía de pruebas para probar en la ecotecnoparque, 2,5 kilómetros de largo para transporte de mercancías, empezarán a hacer pruebas en mayo, según director ejecutivo de Skyway Green Tech, Oleg Zaretsky. Y lo que quiero decir, queremos decir, señalar que van a probar transporte de portacontáineres, un material rodante para transportar contenedores marítimos. Es que este material rodante muy necesario y apareció en su debido tiempo. Este es verdaderamente un estreno mundial porque no existía un transporte como este, llevar los containers marítimos con transporte de carga en segundo nivel. Además, hablando de este sistema de transporte, la tecnología de Skyway resuelve problemas ambientales, socioeconómicos asociados con la ineficiencia de transporte de nuestro tiempo. Lo que quieren hacer, construir un sistema de transporte que vamos a llamar Transnet. Como ahora tenemos internet, una red por todo nuestro planeta Tierra, que antes ni lo sabíamos qué es. Pronto, esperemos que pronto van a empezar a construir Transnet, van a unir ciudades, pueblos, ciudades, pueblos,
continentes y llegará el momento que no podremos vivir sin Transnet. Transnet es una solución integral al problema de los territorios en desarrollo, incluidas las áreas de tierra subdesarrolladas y inaccesibles. En montañas, plataforma marítima, selva, taiga, desierto, jungla, etc. que permite resolver los problemas urgentes de la humanidad en el campo de suministro de energía. La expansión del sistema de transporte, seguridad, medioambiental, salud y desarrollo de nuevos territorios y el desarrollo urbanístico. Gracias a este sistema de transporte, podés imaginar cómo luego van a complementar unos a otros, van a implementar este transporte con transporte moderno. No significa que al aparecer Skyway en el mercado mundial, otro transporte no va a existir. Sí que existirá, pero donde no se puede construir la carretera normal, una carretera ferrocarril, pueden construir Skyway, porque Skyway no tiene fronteras. Y Skyway es el concepto de un sistema de transporte de segundo nivel. No tiene análogos este sistema de transporte. La ubicación del sistema sobre el suelo ofrece una serie de ventajas globales. Aumento de la velocidad. Antes os enseñé el material rodante con cuerpo aerodinámico, que puede llegar hasta la velocidad de 500 kilómetros por hora. ¿Qué más? Mejora de la seguridad vial, uso racional de la tierra y de los recursos. Además de mover mercancías y pasajeros, también es posible transferir información y electricidad a través de un paso elevado en la base de que está un rail innovador. Y lo que quería decir, que donde van a pasar las vías, por ahí siempre, siempre pasarán electricidad y comunicación, internet. Y esta tecnología, la tecnología de la estructura de rail está patentada y tiene su nombre, tecnología de estructura de rail pretensado. Estructura de rail pretensado. Por estos raíles se puede pasar electricidad y la comunicación. Entonces, hablando de este sistema de transporte, otra vez voy a nombrar y voy a decir las ventajas de este sistema de transporte. Es innovativo, no tiene análogos en el mundo. Sobre el suelo, alta velocidad, seguro, eficiente, fácil integración y ecológicamente amigable. Esto es muy importante, ecológicamente amigable. Tenemos que preservar la naturaleza. Y con esto voy a terminar mi parte de presentación. Ahora paso palabra a mi compañera Ana, que nos va a dar la información muy interesante. Porque cada vez que llega cumpleaños de Anatoly Yunitsky, tenemos ofertas de inversión. Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Ana. Encantada nuevamente participar en este webinario y poder presentar esta excelente tecnología y ser partícipe de este proyecto, cómo no.
Y invito, por supuesto, a todos a disfrutar del momento cuando podemos ser parte de este gran proyecto y aún poder ser copropietarios de la tecnología, ¿sí? Que ya saben, la compañía está ofreciendo a cada inversor unirse hoy en estas etapas de desarrollo al proyecto y a disfrutar de unas condiciones muy especiales y únicas para todos los inversores en, de nuestro proyecto. ¿Sí? Soy Ana Doroch, representante y socia de Skyward Community. Soy líder en este fondo, ¿sí? Y estoy viviendo en España, pero igualmente como Natalia, yo migré a este país desde hace muchos años y pues gracias a la oportunidad de saber del proyecto el año pasado, me uní al grupo, al fondo, y participo activamente aquí y con mucha ilusión siempre y encanto me complace hablar con vosotros sobre el proyecto y describir los detalles importantes. También quería decir las gracias a Natalia por pasarme la palabra y agradecerla por explicar las partes más importantes del proyecto, que son qué es el nuestro proyecto, dónde se presenta, en qué forma, quién creó este proyecto, por qué, porque cuando vimos en internet, cuando vimos en videos por internet sobre la tecnología y vimos solo imágenes, ¿sí? De algún transporte que nos extraña, que es algo nuevo, que es algo novedoso, pero no sabemos de la historia de desarrollo, ¿sí? Pero sí que ya tiene una historia muy larga y siempre es importante saber de esta información para entender las raíces del proyecto, cómo se estaba desarrollándose, qué esfuerzos y cuánta gente participó y participa para qué, para todo, para lo aquello, para vivir a todos nosotros con más confort, con un medio ambiente más sano, con soluciones de integración de alta tecnología en todas las partes de nuestro planeta, sí, y las soluciones que ofrece Anatoly Yunitsky, como podemos observar, van a poder tener un futuro muy importante para todos. Ahora voy a pasar mi presentación que la preparé, pero creo que no se cargó de tal forma como yo quisiera. Ay, 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 perdón, perdón. Vale, me perdonen un momento. Ahora voy a pasar a demostración de mi pantalla porque os preparé una información, pero por alguna razón no se guardó de la forma correcta. Antes, pues mencionar que sí, como dijo Natalia, ahora estamos en un periodo anual donde una persona más importante de este proyecto está en la espera de celebrar su próximo cumpleaños. Todos los socios siempre desean a Anatoly Yunitsky mucho, mucha salud y fuerza y prosperidad para seguir con este proyecto, para poder participar y atraer más y más, más y más energía, la que tiene de verdad mucha. Y nosotros podemos también cada año aprovechar de su presencia. Por favor, si me pueden confirmar si está viendo bien, si pueden ver la pantalla correctamente que la estoy compartiendo en este momento o no, porque es poco
en la pantalla. Es difícil, no lo veo. La dirección de Mirap, la horario de Mirápolis. Sí. Sí, yo veo tu pantalla, Ana. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Natalia, por confirmar. ¿Qué es lo que yo quería demostrar? Que muchos de vosotros, ya que pueden venir a nuestras presentaciones online, ya saben que publicamos los horarios en nuestro canal Telegram oficial. Pueden buscar en canal Telegram, quien no está, aún no está unido, buscar Skyward Community en español y unirse a nuestro canal. Pero también decir a todos los socios que no saben dónde buscar el horario de los webinarios, pues claramente que siempre en apartado de eventos podemos acceder a esta información y consultar horarios de todos los países que están haciendo en tal día, tal fecha, ¿sí? Y así tener presencia de cuando queremos unirse a una otra, a un otro webinario. En nuestro caso, hoy estamos aquí presentando con Natalia. Ya como pueden observar, son diferentes idiomas, diferentes países, pues para cada país hay su horario para los representantes. Y de lo que estaba quisiera hablar en especial, como no, de una promoción que estamos llevando hoy llevando a saber, a conocer a todos, ya que para celebración de cumpleaños de Anatoly Yunitsky y a la fiesta de cosmonáutica, porque el Anatoly Yunitsky no es una persona que está muy alejado del día de cosmonáutica, porque él tiene formación en cosmonáutica, él colaboró con NASA y también él vivió cerca de una de Baikonur, donde lanzaban los cohetes. Por lo tanto, es mucha relación que tiene con este día, sí. Y por lo tanto, en honor de este día y su cumpleaños, siempre anualmente hacen alguna otra promoción, oferta, para que todos los socios y participantes puedan celebrar este gran día, estas dos fechas célebres, pues todos los socios con él, ¿sí? Este año no ha sido una excepción. Han desarrollado un sistema de cupones para apoyar a Skype en los Emiratos Árabes, ¿sí? Entonces, todos los socios que quieran disfrutar de dos cupones que van a recibir el día exactamente 12 de abril en sus despachos virtuales, van a recibir automáticamente todos los socios que ya han realizado o realizaron sus inversiones desde el inicio del proyecto hasta la fecha de 12 de abril. No hay importancia en qué año realizaron las inversiones, siguen invirtiendo y qué cantidades. Todos recibirán dos cupones que van a poder regalar o bien utilizar, ¿sí? Si algún socio que aún no invirtió tiene posibilidad de hacer cualquier inversión antes de 12 de abril, y con este ya recibirá dos cupones. Bien, estos cupones podemos utilizar nosotros, tal como comenté, o bien regalar a los invitados en su primera línea. Y van a ser aplicados a los paquetes de inversiones a partir de $1,000. Cualquier paquete que eligen a partir de $1,000. ¿Qué beneficio van a tener? Van a tener el beneficio de duplicar las participaciones de paquete elegido, de paquete elegido. Por ejemplo, si es un paquete de $1,000 que nos trae
33.000 participaciones. Al final, cuando finalicen la inversión, cuando firmen la inversión, ya tendrán 66.000 participaciones en vez de 33.000, ¿sí? Entonces, os invito a todos a hablar de esta gran promoción, de esta gran oportunidad de duplicar la cantidad de bonos accionarios que todos los socios están buscando, sí, aumentar la cantidad de los bonos accionarios en su propiedad, para luego en futuro tener más dividendos de sus inversiones. Bien, aparte, lo que quería también comentar es que ya os quería pasar una diapositiva, pero lo siento. El pasado sábado celebramos la reunión con la junta directiva para todos los hispanohablantes. Pueden acceder a la grabación de esta junta a través de nuestro canal en YouTube. Ahí se suben todos los webinarios y noticias, ¿sí? Y los videos importantes sobre el proyecto. Y además tenemos canal en YouTube. Para todos los que no sabéis, tenemos un canal en YouTube en español. Tal cual, buscamos en buscador Skyward Community en español y ya pueden acceder a nuestro canal y repasar todos los videos que tenemos allá subidos. Y las grabaciones de los webinarios los tenemos guardados en canal de YouTube, webinarios Skyward Community. Siempre estáis bienvenidos. Ahora, pues, como para finalizar, a mí me gustaría hacer un énfasis en nuestras redes sociales, como no. Ahora quiero pasar lo que es aquí. La presentación que preparé anteriormente, que tengo algunas preparaciones de los webinarios pasados. Bueno, entonces, las redes sociales nuestras, invitamos a todos a unirse a nuestras redes sociales de Skyward Community. Ya saben que tenemos también información importante en las páginas oficiales de Anatoly Yunitsky, de Yunitsky Stream Technologies, la información siempre reciente, y en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram. Todas estas redes sociales utilizamos para llegar la información importante y relevante en cada momento para todos los socios y que estén informados, ¿sí? De aquí, si quieren pasar alguna pregunta, os invitamos también a participar por el chat, enviar la pregunta si quieren que respondamos, resolvamos, o también a través de las redes sociales buscar ayuda de nuestra comunidad, como no. Y si quiere añadir algo, Natalia, pues bienvenida. Natalia. Correo electrónico. Si alguien necesita ayuda y quiere dirigir la pregunta, voy a anotar mi correo electrónico. Vale, a ver. Es muy importante. Y podés dirigir las preguntas. Podés dirigir
si tenéis algún problema, resolveremos, porque estamos trabajando para el mundo de Latinoamérica y España. Y con esto hoy vamos a cerrar la presentación, Ana, hasta la semana que viene, hasta el jueves. Y al final de la presentación, otra vez voy a poner el vídeo. O ponemos el vídeo de Wuppertal, también es interesante. Un transporte vale. Que construyeron el año o el siglo pasado en la ciudad Wuppertal, en Alemania. Podéis disfrutar estos vídeos que me envió mi hermana. Pero transportes cada vez era mucho mejor. Este tren solamente funciona dos veces a la semana y dos veces a la semana. ¿Y qué ruido hace? Los soportes son muy masivos. Ha sido enorme coste de material de este transporte. Y otro vídeo también de este transporte, Alemania, Wuppertal. Hace mucho ruido este transporte. Pues hasta luego, hasta la próxima semana. Gracias por estar en la presentación.